Joaquín cámara. Vargas León, por favor ayúdenme. Así, ¿ok? Yo te aviso. 3, 2, 1, acá. Ya, Michelin. Entonces, esta es tu cámara. Aprovecha las cámaras de América Televisión. Aprovecha las cámaras sin pelos en la lengua. Y pide ayuda y pide que protejan tu vida. Soy Micheline Vargas León. Soy una mujer de 50 años. Que no le he hecho daño a la señora Nadine Heredia. ¿Por qué me acusa de esa manera? La denuncia que me hace públicamente ha cambiado mi vida. Me siento sola. Indefensa. Una persona humilde que no tiene recursos para poder defenderse. Y que soy inocente de todo lo que se me acusa. Porque de verdad que ya no. No tengo paz, de verdad, con todo esto. Honestamente. Es lo único que le puedo decir. ¿Qué daño le hice? Que si ayudarle a criar a sus hijas de repente fue malo, pues solamente ella lo sabe. ¿Otra cosa más? ¿Quieres decirle algo al presidente y a tu madre? Él también te conoce. ¿Quieres decirle algo al presidente? Lo mismo que le estoy diciendo a ella. Que el mensaje llegue igual para los dos. Nada más. No es justo, Michelle, que estés tan mal. No es justo. No es justo. Bueno, los periodistas somos tu escudo. No te va a pasar algo. Si algo le pasa a la señora Michelin Vargas, si algo a su familia, a su señora madre, por Dios santo, su señora mamá tiene 86 años, no puede ni comer porque esta señorita está encerrada y no sale a la calle. O sea, por favor, no lo permitamos. No permitamos que esta señora viva así. Yo lamento mucho lo que te ha pasado. Si estás diciendo la verdad, es lo más injusto que le puede haber sucedido a alguien, porque tú eres la pita más delgada de este eslabón. ¿Nos estás diciendo la verdad? Sí. ¿Qué te gustaría hacer ahora? Si todo esto no estuviera sucediendo en tu vida, ¿qué estarías haciendo, Michelin? ¿En dónde estarías? ¿Cómo estabas? Hace un mes, ¿cómo era tu vida? Estaba trabajando, tranquila. ¿Dónde? En un taller de costura. ¿Cosiendo? Revolviendo algunas cosas y programándome mis tiempos y por mi negocito. ¿Quién te contó que nadie te había denunciado? Ella. ¿Qué pasó la voz? Ella, cuando sale. En los medios. Ahí. ¿Conoces al señor Eduardo Roy Gates? No. ¿Nunca lo has visto? No. No lo conozco. Ahora, lo terrible es que uno no puede acusar sin pruebas, ¿no? O sea, mandarte así a... No, es muy fuerte todo esto. Michelin, yo solo quería escucharte. Solamente queremos saber tu versión. Las cosas que has ido contando son muy penosas, sobre todo lo de tu mamá. Lamento mucho lo de tu mamá. Yo sé que tu mamá no va a ver este programa. Y haces bien. Apágale el televisor a tu mamá. Más mi preocupación es mi mamá. Porque ya el resto como que se puede defender, ¿no? Somos personas adultas, pero... Mi mamá... Ella sabe. ¿Qué te ha dicho tu mamá? No. Ellos saben que la fibra más sensible es mi mamá. ¿La pareja presidencial sabe? Ella sabe. Que lo más sagrado para mí es mi mamá. Siempre se lo decía. Que si mi mamá alguna vez se enfermara, yo dejaba todo por mi mamá.
porque al final es lo único que uno tiene, lo que le queda es la madre. Siempre se lo dije. Y es el lado más vulnerable que yo tengo. Voy a pedir algo que ni siquiera debería tener a pedirte, pero es que me da tanta pena lo que te está sucediendo. Michelin, y me vas a perdonar si lo hago, ¿ok? Pero Michelin, tú me juras por tu mamá que tú no le robaste la agenda a nadie. ¿No? ¿Lo juras por tu mamá? Que es lo más sagrado de tu vida. Que lo diga. Yo juro por lo más sagrado que es mi madre, que yo nunca las vi. ¿Nunca tocaste documentos de nadie? No, nunca. No te va a pasar nada. En verdad, no te va a pasar nada, Michelin. Y dile a Adela y a Lucy que no les va a pasar nada. En serio, no les puede pasar nada. Vivimos en un estado de derecho, no tengan tanto miedo. La justicia es justicia, llega, a veces tarda. Tarda, no llores tanto, me da mucha pena. Mira, si juras por lo más sagrado que es la mamá, tú y yo sabemos, porque tenemos a nuestras mamás vivas. Ay, Michelin. Y si sabes algo que me quieras decir antes de cerrar esta entrevista, es tu oportunidad. Si me quieres contar algo de Emerson, en el nombre de Emerson, que es un hombre que se ha muerto, es el momento que lo digas, Michelin. Así como has dicho, lo juro por mi madre. No me has querido hablar de Peñafiel y tu cara se ha petrificado de miedo. Pero si sabes algo que me ayude a descubrir qué pasó con este hombre, te ruego que me lo digas en este momento. No, ya. No. No, ya. No sé más de lo que ya. De lo que me okay. Muchas gracias, Michelin. Ha sido Michelin Vargas León. Y de verdad, las autoridades tendrían que garantizarle la vida a esta señora que, han visto, está aterrada de que le pase algo y lo único que está pidiendo es garantías para su vida. Y encima está intentando pedir refugio en otro país porque acá ya no puede más. Yo no sé qué habrá pasado para que la señora Nadine Heredia haya hecho esta denuncia tan seria por extorsión, robo y asociación ilícita para delinquir. Las dos personas que encabezan la denuncia son Álvaro Gutiérrez y la señora Michelin Vargas León, que ustedes acaban de escuchar. Que cada quien saque sus conclusiones. Me voy a una pausa y regresamos con el programa. Gracias, Michelin. No te va a pasar nada, nada. Escúchame, ¿algo ha faltado? Lo de Emerson. Yo no le voy a preguntar cómo era Nadine, si este...